Básicamente va a ser seguir trabajando por las personas, fundamental. Cruz Roja somos personas que atienden a personas y es el objetivo, mejorar la vida de las personas y más especialmente de las personas en situación de vulnerabilidad. Vamos a trabajar por las causas en general que generan esas situaciones de vulnerabilidad. Vamos a trabajar porque sea una sociedad más igualitaria, con igualdad de oportunidades. Vamos a trabajar por esas consecuencias del cambio climático. Y luego también vamos a trabajar a nivel interno como organización. Como organización vamos a seguir siendo y vamos a seguir trabajando por ser una organización transparente, donde existe una trazabilidad de todo lo que hacemos y desde luego vamos a trabajar por gestionar el talento. Esto sería a grandes rasgos, trabajar por las personas en situación de vulnerabilidad, trabajar por las causas que generan esas situaciones y luego trabajar por cómo trabajamos internamente, por hacerlo cada vez con mayor eficacia y con mayor eficiencia. En Cruz Roja vamos a seguir trabajando porque las personas desarrollen su vida en el entorno, donde, en el entorno y dentro de una sociedad y donde han venido haciéndolo previamente. Se quiere prevenir esa institucionalización que no solamente afecta a las personas mayores, también afecta a la infancia, adolescencia, afecta a mujeres que víctimas de violencia de género, por ejemplo. ¿Qué ocurre? Pues que, como bien decías, hay que darle una vuelta a cómo cuidamos, no solamente en Cruz Roja, sino cómo cuida la sociedad, y eso ya se está repensando. ¿Y qué hay que hacer? Pues en Cruz Roja nos hemos planteado que hay que intervenir con los entornos, como decíamos antes, hay que intervenir con la sociedad, hay que, para favorecer esa vida en los entornos habituales y normalizados de las personas, hay que trabajar dentro de la sociedad en que viven, pues desde la administración, desde organizaciones como Cruz Roja, de otras organizaciones y con toda la masa social. Hay que generar redes de apoyo, porque la coherencia y la dignidad, o sea, la coherencia en el trabajo para mantener la dignidad de las personas debe de ser favorecer que sigan viviendo en su medio habitual. Por un lado, hablamos de los jóvenes que forman parte de la organización. Como personas voluntarias, como personas colaboradoras, tenemos la sección juvenil, CRJ, y son una parte fundamental. Son el presente, pero es que también son el futuro y son los que están contribuyendo a construir ese futuro de la organización, trabajando en aspectos fundamentales y siempre bajo nuestros principios y valores. De hecho, son un elemento fundamental en la transmisión de nuestros principios, de esa humanidad, de esa imparcialidad, de esa neutralidad, y ese papel de sensibilización hacia la sociedad es fundamental. Pero también tienen un papel fundamental en trabajar toda esa parte emocional de los jóvenes. Entre jóvenes se entienden muchísimo mejor y trabajar esas partes emocionales es fundamental. El papel de las mujeres dentro de la organización, un papel muy importante. El papel es el mismo que pueden desarrollar los hombres, en ese sentido, igual. Pero luego hay que decir que en Cruz Roja, fundamentalmente, los trabajos que se realizan están en el ámbito del cuidado y de lo social. Y esas son profesiones que sabemos que están copadas fundamentalmente por mujeres. Sí que es verdad que todas las personas trabajadoras de la institución hay un mayor porcentaje de mujeres que de hombres. También es verdad que conforme ascendemos en la organización y en los espacios de toma de decisiones, las mujeres van desapareciendo. Somos un reflejo de la sociedad y sabemos que existe un poco ese techo de cristal. En Cruz Roja somos conscientes de ello, somos conscientes de hace mucho tiempo de eso, y de hecho desde el año 2018 contamos con una estrategia de género, porque sabemos que esas desigualdades existen y existen en muchos aspectos. Esa estrategia de género lo que pretende es que esa cultura de igualdad entre hombre y mujer capilarice y permeabilice a toda la organización, tanto internamente como las respuestas que damos a las personas. Estábamos hablando antes de gobernanza y de puestos de decisión. Eso también lo hemos estado trabajando en los últimos años.
¿Por qué? Porque hay que tomar medidas y trabajarlo para favorecer ese acceso de la mujer a la gobernanza. Así se ha hecho en Cruz, ahora mismo estamos en proceso electoral, hemos estado un año trabajando previamente para que esa presencia sea 50-50 y repito, estamos terminando el proceso electoral, creemos que los resultados van a ser favorables y que la presencia de la mujer va a ser más igualitaria en la gobernanza, pero estamos pendientes de verlo. Pero desde luego Cruz Roja va a seguir trabajando por esa igualdad de género en toda la organización, repito, lo que hace internamente y a la hora de todos los programas y proyectos y todo lo que realiza. Se siguen atendiendo. Efectivamente, fue una emergencia sanitaria y social impresionante que todos vivimos y las consecuencias se siguen viviendo, efectivamente. De hecho, en Cruz Roja seguimos trabajando con ello, con las familias que siguen viviendo situaciones de vulnerabilidad y de extrema vulnerabilidad. Y luego hay una parte importante, porque hablaba de vulnerabilidad que puede parecer económica, pero también hay vulnerabilidades en cuanto a emociones y a salud mental. Eso también lo seguimos trabajando. Cruz Roja sigue trabajando de modo integral todas las consecuencias que surgieron después de esa pandemia. Repito, necesidades económicas, que ahora agravada además por una guerra y por las situaciones que estamos viviendo, pero también y de modo especial todas esas consecuencias emocionales y que hicieron visible también la pandemia. Hablamos mucho de soledad no deseada. Cruz Roja sigue trabajando en ello y además también trabajamos con el suicidio, que vemos que está muy presente ahora en la sociedad, que se ha visibilizado mucho, que por fin podemos hablar de él y que las cifras han aumentado, y en Cruz Roja también seguimos trabajando en ello. Repito, damos respuestas integrales desde todos los ámbitos y especialmente desde el ámbito emocional y salud mental también. Yo creo que la parte emocional de las personas siempre han sido muy importante, pero ahora se están visibilizando mucho más. En Cruz Roja ya lo sabíamos, como bien has dicho, pusimos en marcha el programa Cruz Roja Te Escucha. De hecho, empezó a funcionar un mes después del inicio de la pandemia y ahí pues lo que pretendíamos era escuchar, atender, acompañar y que las personas se sintieran, pues eso, acompañadas y escuchadas. En primer lugar, detectar esas situaciones de soledad no deseada, que en muchas ocasiones tendemos a pensar que son las personas mayores las que se encuentran en esta situación de soledad no deseada, y no es cierto. También le ocurre a adolescentes, a jóvenes, le ocurre a mujeres y a un largo etcétera de personas. En primer lugar, pues como decía, detectarla. En segundo lugar, poner en marcha todo nuestro voluntariado pues para acompañar en esas situaciones de soledad que detectamos, acompañar y escuchar. Y hay proyectos desde hace un par de años, estamos usando asistentes de voz que les dejamos a esas personas en casa y que ayudan a minimizar esa soledad y realmente le hacen compañía desde despertarlos con la canción que más les gusta hasta preguntarles cómo se encuentra o recordarles que tomen una medicación. Repito, esos asistentes de voz siempre con unas personas voluntarias. También estamos trabajando en los entornos. Fundamental trabajar pues bueno, con la red de vecinos, con la red de tiendas que hay, con otras organizaciones que trabajan. Fundamental trabajar esos entornos para que sean una red de apoyo y una red de alerta ante esas soledades no deseadas. Yo creo que esa respuesta en red por parte de, y yo creo que lo comentaba al principio, por parte de Cruz Roja, otras organizaciones, personas voluntarias, personas vecinas, familia, toda esa red que genera unos cuidados dentro de los entornos es lo que hablábamos de lo que puede prevenir, ya no solo paliar, sino prevenir las situaciones de soledad no deseada y generar que esa vida pueda ser digna en el entorno donde las personas tienen que desarrollar su vida, que es el habitual. O
Sí, sí, se sigue ayudando a la sociedad ucraniana. Nos volcamos de modo intensivo desde el primer momento con esa acogida que mencionaba y seguimos trabajando en ello. En todo este tiempo hemos atendido algo más de 130.000 personas y la hemos atendido favoreciendo la acogida y la integración en la sociedad de acogida, que en este caso estamos hablando de España, dando respuesta a las necesidades que pudieran tener, necesidades básicas, económicas, pero sobre todo jurídicas, temas emocionales, temas de salud mental, lo que supone y afecta a un conflicto de esas características a esa salud mental y emocional, y seguimos trabajando por dar respuesta a ello. Fundamentalmente en la actualidad, pues bueno, la verdad es que la sociedad ha sido muy generosa y muy solidaria y lo ha favorecido mucho y seguimos trabajando por esa integración. También decir que no solamente el trabajo de Cruz Roja Española ha sido aquí, a nivel nacional, en territorio nacional, sino que también ha sido a nivel internacional y hemos trabajado junto con otras sociedades nacionales, tanto en Ucrania como en países limítrofes, como Polonia. Aquí quiero poner en valor especialmente la fortaleza del movimiento internacional de la Cruz Roja y Media Luna Roja. Son 192 sociedades nacionales que trabajan a nivel mundial. Digo a nivel mundial, no que todas estén interviniendo ahora mismo en Ucrania, digo en términos generales, pero sí quiero poner en valor, repito, cómo esos principios fundamentales que nos mueven, la humanidad, la neutralidad, la imparcialidad, la unidad, todo eso nos dan una gran fortaleza, credibilidad para poder estar en zonas como es este conflicto, en zonas de conflicto y poder dar respuesta a las personas siendo total y absolutamente bien acogido. Y eso, volviendo a lo que estábamos hablando, que es la guerra de Ucrania, eso nos ha permitido esa fortaleza, pues estar allí y dar respuesta pues, a necesidades básicas, a temas de medios de vida, a temas de empleabilidad. Me comentaban el otro día cómo en Polonia, en colaboración con la Cruz Roja de Polonia, estábamos trabajando la empleabilidad de las personas que han huido de zonas de conflicto y están allí. Bueno, en definitiva, pues como movimiento internacional damos respuesta a nivel internacional y aquí desde nuestra sociedad nacional, pues en territorio nacional.